Navegar por el Índico es siempre un reto y uno de los momentos más esperados por los skippers. Pachi y Toño son expertos. Velocidades de vértigo a bordo del Renault ZE acompañados de los majestuosos albatros. Después del primer mes de la Barcelona World Race, 7 de los 12 barcos ya están en el Océano Índico. Las distancias se amplían entre los tres grupos de regata. Ya son 2.100 las millas que separan al Fórum Marítim Català y al Birba Paprec 3. Una de las grandes batallas se centra hoy en el Grup Bel y el Estrella Damm. La tercera posición está en juego. Esta mañana solo les separaban 18 millas. Momento meteorológicamente complicado para el Birba Paprec 3, que tiene que pasar la puerta de seguridad de Crozet. Per molts anys, Calimero. ¿Cómo estás? Gracias. Molt bé, tios. Happy birthday. Mira, ahí va a ser el vídeo. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cali. Happy birthday to you. No es imposible ir por el sur como han ido los de adelante, entonces no nos queda más remedio que ir por el norte y bueno, es pues no estamos muy contentos porque tenemos tres días de ceñida horrible y el barco, claro, no va rápido, es incómodo y lo único bueno que tenemos es que tenemos sol y la temperatura ha subido, pero todo el resto pues es asqueroso. Yeah, came through and set a fast time, so you know, that's the sort of spirit we're trying to keep going here. You know, we've had some setbacks and gonna keep looking forward to, you know, to the race continuing and doing our jobs as well as we can. And lo llaman tercer tripulante y sin él la vida a bordo sería mucho más complicada. El piloto automático no come liofilizados, pero hay que cuidarlo mucho. Uno es el hidráulico y el otro es el eléctrico, mecánico. Dos barras son las que calibran los pilotos para que vire bien y siempre sepa los dos pilotos dónde están, ¿no? Es una de las partes más delicadas del barco y que más cuidamos, porque sin ellos no somos nada. Si no, no dormimos. Cuando tenemos problemas aquí, son problemas gordos. Pero bueno, aquí Bari y Alberto del equipo de electrónica han hecho un trabajo tremendo. Y aquí tengo la puerta para escaparnos. Si volcamos, por aquí, me voy.